So this is ground handling with Noe and me, Steve Hudson, so in Derbyshire. Forward, make sure the A's go to the front of the glider. Turn your favourite way. So now I'm going to have to turn to my right. Can you see that? Are you translating this, Noe? No, I'm going now. Bueno, nos giramos para el lado que más nos convenga y nos ponemos mirando hacia la vela. Okay, this one is on top, so I turn right towards the top. Eso es, como decíamos, tenemos que tener claro cuál es el, tenemos que tener claro a qué lado nos vamos a girar, así que ahí veis como nos vamos a girar hacia el lado que está hacia arriba. This one on top. ¿Ves? Ese está arriba. Turn left. Entonces giraremos hacia el otro lado. Brake lines in one hand, A lines in the other. En una mano los frenos y en la otra mano las líneas A o los tiradores A. And they've got to be equal. Tienen que estar igual los frenos. No. Eso es. Eso es. Que las dos líneas estén igual en una mano. Hacemos la pared. Bueno, desenredamos primero. Ahí, formamos bien la pared. So, why we build the wall? We build the wall to keep us. Build the wall for two reasons. One, check the wind speed. If the glider's pulling you too much like it just did, it's a bit windy, maybe too strong. Okay, hacemos por dos razones la pared. Lo primero, para ver cuánto sopla el viento. Si vemos que tira mucho es que hace demasiado viento. Second thing, you can see all the lines to see if it's tangled. Segunda razón, así vemos todas las líneas, a ver si alguna está enganchada, si hay algún nudo, para ver que todas las líneas estén libres. Okay, so a second ago, I had the right wing tip cravated. I had to do it physically, go and undo it. Como habéis visto antes, estaba la esquina de la izquierda estaba enganchada, entonces la hemos, bueno, desenganchado manualmente porque estaba bastante enganchada. Next thing, obviously, we need to know that the lines are okay. It's into wind. Now, if it's not wind hitting the middle of the wind, it will not form a wall shape, symmetrical shape, or that kind of shape. One side up, one side down. Eso es. Si vemos que ahí vemos, según cómo estemos orientados, que veremos que la pared no está simétrica, sino que siempre se inclina hacia un lado la vela. Tiene que estar simétrico. I've got, you can see I've got two brake lines, one in each hand. Behind everything. Eso es, una línea de freno en cada mano, detrás. So this is a very good way of controlling the glider, even if it's windy. Este es un sistema bueno para controlar la vela, aunque haga bastante viento. Now, if you decide to go for the handles, okay, so I go for this handle and this handle. Okay, so I have the brake handles, but you can't pull them as far. So if it's windy, it's a good idea to hold the C lines. Eso es. Si decidimos ir por los frenos y agarramos de las manetas, nos quedan muy largos, entonces no vamos a poder tener control. Así que podemos ir también a por las líneas C. And stay close. And also, if you need to move along the slope a little, you can pull those and move away down the slope. Eso es. Si queremos movernos o deslizarnos hacia abajo en la colina, podemos tirar de las líneas C. Y así recogemos un poquito la vela y podemos movernos hacia abajo o... Ok, si estás feliz con la velocidad, puedes lanzar el glider. Some gliders launch with no A's, some you have to pull the A's. Ahora, si ya nos vemos que estamos preparados, podemos decidir en despegar. Algunas velas
tenemos que usar los tiradores A para despegar, o algunos básicamente con tirar un poco ya, nada más con el cuerpo mismo, ya despegan básicamente solos. Okay. We try no A. Ahora sin líneas E, A. And again. Otra vez. Going left. Hacia la izquierda. And break to stop. Frenamos y paramos. With the A's. Ahora con las líneas A. With the A's it comes up much quicker and you have to be careful because you will have to walk back with it because it can overfly you. Mm-hmm. Con las líneas A hay que tener un poco más de cuidado porque suele despegar más rápido y a veces lo que no puede pasar es que la vela nos sobrepasa y se va hacia adelante. Once it's up, it's just simply a matter of it's moving to my right. My right hand goes down. Se mueve hacia la derecha. My left hand goes down. Eso es. Nos movemos con la vela. Si va hacia la derecha, vamos hacia la derecha. Stepping left hand down. Stepping right hand down. Eso es. Todo el rato con la vela. Si la vela se mueve hacia la derecha, por ejemplo, vamos hacia la derecha. Si va hacia la izquierda, nos vamos a la izquierda. If it's falling, you can always put the edge on again. Podemos usar las líneas A si se está cayendo la vela para volver a recuperarla. Okay, if you want to bring it down, you can get the sea line. Walk towards it. Uh-huh. Si queremos parar la vela o matarla o echarla al suelo, podemos tirar de las líneas C y la echamos hacia el suelo otra vez. O si no, pillamos un par de bucles o lo que nos haga falta con los frenos y lo mismo, tiramos y hasta que caiga. Cogemos los bucles y al suelo. Le cuesta un poquito más. Con la línea C normalmente baja más efectivamente. Si está al revés, you need to pull one brake and the glider will come up. Tiramos de un freno y el parapente subirá. And then you must step that way. Uh-huh. Y entonces andamos hacia el lado que se levante la vela. But the wing must go first. Eso es, primero va la vela. Eso es. Like so. Mm-hmm. Okay. Time to go? Okay, Noe. Okay. While you're getting in here, you need to just hold at least one brake line. Okay, a handle will do. Okay. Bueno, yo voy a girar hacia ese lado, hacia la derecha, porque es el que estoy acostumbrado, así que lo mejor es siempre usar el mismo lado para no liarnos y acostumbrarnos a un lado. Siempre un freno en la mano, por lo menos. Put your brake handles so they're not tangled, that's a good move. Y ahora inflamos un poquito la vela y hacemos la pared. La inflamos. Miramos que ponemos bien, rectos hacia la vela, ¿vale? Si vemos que están torcidas, ponemos bien. Una cada mano ahora. Miramos todas las líneas que estén bien y limpias. Agarro un freno y el otro, ok. Y ahora voy a coger un par de vueltas y voy a probar si esto va a tirar. Ok, if you're waiting to launch, it's better than taking a wrap, is actually to hold that. So undo your wrap and just put your finger on that. Just go those lines like that. Ah, so I put the magnet on? No, just hold it. That's it. Okay. Take your wraps off. Then, and then,
there. What that means is when you want to launch, you simply just can let go of those. Okay. And because these are the that holds all the back. Yeah, exactly. Okay, so that's that's better than wrapping. Yeah, because I have more lines and everything. So yeah, and you got everything. And if you need to move, you can move. Yeah, because these are the this is the C. C. Yeah. Or D, okay. If it's four. Okay. Yeah. Okay. Entonces, en vez de solo el freno, agarramos las C o D. Okay. Entonces tenemos más control completo. Walk backwards, Noe. That's it. That's very good. So you're stopping it going behind you by pulling a little bit of brake on. That's good. Stepping left, left hand down. That's good. Stepping right, right hand down. That's good. Básicamente, cuando tenemos la vela encima, ¿vale? Y nos empieza a ir para un lado o para otro, por ejemplo, si se nos va hacia la izquierda, vemos que está cayendo hacia la izquierda, lo que hacemos es frenamos con la izquierda un poquito, ¿vale? Para, como estamos dando la vuelta, nos va a frenar de aquel lado. Entonces, vamos a evitar que se nos gire. Y tenemos que levantar la derecha también. Acordarnos siempre de levantar, porque si no, seguimos aplicando freno a la derecha. Entonces, tenemos que seguir a la vela, ¿ok? Y viceversa. Si vemos que se nos va hacia la derecha, le iremos dando toques, lo que nos pida, con el freno derecho, pero siempre acordarnos de levantar, sobre todo si hace mucho viento, de levantar la mano izquierda, porque si no, siempre le vamos a tener un poco de freno ahí. Así que, controlando con esta, y levantar la izquierda también, para quitar ese freno de ahí. Siempre nos movemos con el parapente. Y por supuesto, vamos a seguir al parapente hacia el lado que vaya, tanto sea a la izquierda, a la derecha. Get the sea lines to bring it down, Noe. Those ones at the back with the keeper, that's the ones. Excellent. Okay, try and bring it down with the B lines. No, those are the yellow ones. That one. Yeah. And that one. Pull those. Okay. So, stand still, stand still. So the B lines work really good, but the problem is it tends to flap around. Ahora lo tengo estabilizado más o menos. Básicamente, estamos haciendo un poco de control hacia los dos lados. Hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿vale? Parapente muchas veces se nos irá hacia un lado o hacia el otro, como ahora. Entonces, como decíamos antes, en vez de soltar una y darle así, ¿vale? A golpes, siempre mantener un poco de presión en los dos, así tenemos más tacto de la vela. Entonces, movimientos más suaves. Si tenemos presión en los dos, ¿vale? Nada más soltar un poco de uno y darle al otro, en vez de a tirones, ¿eh? Un poquito de presión y seguimos lo que sería como el baile que estábamos haciendo antes, suelto. Like you're off and up. Ahí. Un poco de presión para mantener la vela inflada. Para mantener bien inflada la vela. Okay. Bring it down as you like. La voy a echar abajo con las líneas de ahora, así que agarramos, ¿sí? Bueno, básicamente con lo que estamos practicando todo esto es que tenemos que creer que lo podemos hacer, ¿vale? O sea, estamos practicando para poder despegar. La historia es que yo tengo que creer que puedo controlar el parapente y estoy seguro de que lo voy a hacer, aunque lo tenga que repetir una, dos o tres veces. Pero es como un balance entre creer y poder hacerlo. Es una práctica, pero tenemos que creerlo básicamente nosotros que podemos hacerlo. Porque si no, si tenemos ese miedo o vemos que no lo podemos hacer, siempre al final algo va a salir mal o no nos va a salir, así que siempre un poco de la cabeza, hay que creerlo, ¿vale? Practicar y estar seguros que vamos a hacer bien y darle ahí. Another great day in paradise.